Aucha.info. Colectivo Acasa Chera es un colectivo que nace en la diáspora vasca argentina. Está formado por sobrevivientes de la dictadura del 70, militantes, por otros que no lo son y son muy jóvenes por suerte, y por compañeros también que no son vascos, pero que se han comprometido y se han implicado en el tema de los presos políticos vascos. Además, con otros colectivos, como el Encuentro de Profesionales contra la Tortura, hemos trabajado en denuncias internacionales, primero por complicidad de los médicos de la Audiencia Nacional en tortura durante el periodo de aislamiento, y ahora acabamos de presentar una cautelar por el preso Ivón Iparraguirre Burgoa, cuya vida corre serio riesgo, para que inmediatamente sea puesto, como la ley y la Constitución aquí lo indican, en prisión domiciliaria. Quisiera entonces retrotraerme un poquitito. La experiencia del trabajo con compañeros no es nueva para nosotros, no nace en este momento con los compañeros políticos, presos políticos vascos, sino también que nosotros somos sobrevivientes del 70, yo vengo de esa época, he atendido a muchos familiares, he atendido a muchos presos políticos, a muchos hijos de desaparecidos, y conozco bastante los parámetros de las consecuencias de las situaciones de la represión. Eso me es inevitable, pensar y hacer comparaciones. Lo que ahora, si vos te referís a trabajos concretos, bueno, vamos a presentar trabajos en el Simposio Internacional de la Red Internacional contra la Tortura. Y bueno, ahí sí podríamos hablar más a nivel teórico de los efectos del aislamiento, de los efectos de la dispersión, de los efectos de todo, de los efectos de la tortura concretamente y de los efectos de la represión a nivel general, porque cuando se tortura a una persona, se tortura a toda una población también. Entonces, en ese ámbito, eso corre por el ámbito exclusivo del trabajo profesional y nuestra relación, la que yo desarrollo con los presos a los que visito, con los familiares a los que visito, es personal. Bueno, la visita, en principio, la principal valoración es la emoción. La emoción con la cual nos encontramos con los familiares, con la cual nos encontramos con los presos, con la que pudimos participar en la manifa del 9. Y creemos que, en realidad, había muchas ganas, no solamente de visitarlos, sino también de parte de los otros de ser visitados, porque nos han recibido con mucho cariño, con mucho afecto y también con mucha búsqueda de comunicación, de comparar cosas, de compartir experiencias, de pensar en la experiencia argentina y compararla con la que está pasando en Euskal Herria, con un diálogo mucho más franco y más abierto a medida que fueron pasando las visitas acá. Creo que para mí, por lo menos en este momento, de las tres visitas que ya hicimos, esta es aquella en la cual logramos un nivel de complementariedad y compenetración con los otros más importante.